Jueves de la segunda semana de Navidad. Tiempo de Navidad. Evangelio y lecturas del día jueves 5 de enero del 2023. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 99. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios, todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, todos los hombres. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos del 43 al 51. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios
subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Ciertamente, cuando uno decide seguir a Jesús, verá cosas maravillosas. Es por eso que urge que todo el mundo lo conozca. Felipe, que había decidido seguir a Jesús, fue el medio por el cual Natanael encontró también al Mesías y con él la vida en abundancia. El mundo no sabe en realidad lo que se pierde por no conocer y amar a Jesús, y en gran parte la culpa es nuestra, pues no hemos hecho lo que Felipe. ¿Cuántas veces los miembros de nuestra propia familia son los que todavía viven entre sombras, llenos de angustias y temores, sin paz en el corazón por no haberse encontrado con Cristo? Felipe, aún ante la incredulidad de Natanael, le dice: «Si no me crees, ven y tú mismo lo podrás comprobar». No debemos desanimarnos ante la incredulidad de aquellos a quienes les hablamos de Jesús. Debemos insistir y, sobre todo, retar como Felipe a Natanael: «¿No me crees? Pues ven y lo comprobarás». En otras palabras, invitemos a los demás a que, al menos, hagan la prueba de encontrarse con Jesús en la oración, en su palabra, en algún retiro o en la Santa Misa. Jesús espera que nosotros le ayudemos a encontrar a aquellos por quienes también dio su vida. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.